gustó? Compartir y ayudar a las personas. Soy Azulaira y te invito a que juntos construyamos la vida que deseamos. Todos los sábados, 9 a.m. en tu programa Wellness, aquí en Net Radio, la radio creada para ti. Que se vuelven mágicos, donde simplemente eres uno con el universo, te sientes libre de ser, sentir aquello que está en lo profundo de tu alma, sin la necesidad de palabra. Hoy contactaremos con este regalo que está al alcance de todos, la música, aquí en nuestro programa Wellness, bienestar para compartir lo mejor de la vida. Amigos, los invito a que disfruten la siguiente pieza musical. Esto que estamos escuchando es Júpiter, la suite orquestal de los planetas. Bienvenidos, amigas y amigos. Soy tu amiga Zulaira, Diana Hernández, y estaré acompañándote la siguiente hora. Estamos transmitiendo de Vancouver, Canadá, para el mundo. Agradecemos la producción de nuestro querido amigo Checo Negrete. Y gracias a la tecnología los acompañamos desde Toluca, México. El tema de hoy, por supuesto, tiene que ver con la música y es acerca de cómo influye esta en nuestra vida. Hoy estoy muy contenta porque nos acompaña en el programa un hombre que trae la música por dentro. Él es Jaime Sánchez Magaña y yo lo conocí como director de orquesta. ¿Y saben qué es lo que me impacta de él? El ambiente que genera, ya que logra crear un estado lleno de armonía en los que están cantando, tocando un instrumento y los que estamos deleitándonos con todo lo que estamos escuchando. Jaime, bienvenido al programa Wellness y esta tu casa Net Radio. Gracias por estar hoy con nosotros. Azulaira, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Encantado de estar aquí. Y bueno, pues con el corazón abierto, con el corazón y el espíritu abierto para platicar de la música. Muchísimas gracias. De verdad que cuando yo conocí a Jaime, que lo vi, la manera en la que se entrega y todo lo que logras crear de verdad en cada una de las personas es sensacional, porque bueno, todas mis células vibraban al tono de, ahora sí, de la música que estuviera, que se estuviera dando, y eso no es fácil. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Realmente, sí, no es fácil cuando de repente tienes a un grupo de personas
que piensan diferente. Es decir, uno como director convives en los ensayos con personas que tienen cada quien pues sus pensamientos internos y lograr conjuntar eso precisamente es hacer vibrar en armonía, para empezar, de manera humana. Y el lenguaje musical como tal ya es otra parte, ¿no? En la que hay que abordar pues la técnica, en este caso del canto o de ensamblar una orquesta con el coro. Pues todo ese proceso en el ensayo se vive de una manera muy intensa. Ahí es en donde se conoce bien al director, en los ensayos. Bueno, pues sí. Déjenme decirles que ya se está poniendo aquí Jaime medio serio, entonces les voy a decir, por favor, que él es director de orquesta, director de coro y profesor de música. A ver, dinos, ¿a qué te refieres con que ya se conoce de veras al director? Lo que pasa es que en los ensayos, pues... la comunicación entre los músicos o entre los cantantes o entre las personas que están enfrente de uno tiene que ser abierta también. Claro. Y es un lenguaje de alma a alma, porque se está trabajando con un material sonoro, abstracto inclusive, ¿sí? De manera que a veces en el trabajo se requiere de comunicarse de una manera muy específica, muy exacta. El director muestra sus emociones también. Sí, claro. Sus emociones están ahí presentes. Y desde luego de eso depende para que el grupo se inspire o se enoje. o que rechace al director, inclusive. Okay. Entonces, por eso también el director tiene que cautivar. Tiene que cautivar al grupo para que pueda expresar lo que quiere, en este caso el compositor o la obra, ¿no? Y entonces ahí es en donde el director pues se manifiesta, a veces de manera enérgica o a veces de manera categórica, a veces muy sensible. Dependiendo de lo que se está abordando, ¿no? Claro, y lo que quiere crear, o sea, lo que él quiere lograr en esta sintonía, exacto, es como el primero se requiere sintonizar. Oye, hay una frase de Lao Tse que dice, si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Así es, fíjate que yo estuve dirigiendo un coro aquí en el Estado de México, Coral Mexiquense. Lo estuve dirigiendo durante 17 años y cantando con él durante 23, 24 años, de hecho más bien 25 que se van a cumplir ya del coro. Yo siempre les comentaba que nuestro canto no terminaba en el salón de ensayo, sino que se iba al universo, es decir, las ondas sonoras que uno emite no terminan realmente, sino que se van, al espacio, por decirlo de alguna forma. A propósito de la música que estamos escuchando, ¿no? Al principio de Júpiter, yo tengo esa idea de que las vibraciones y la energía pues no termina, ¿no? Así es, bueno, pues no, si partimos del hecho que somos no energía termina. Y que somos es. Esta vibración, pues es en todo lo que nos vamos transformando. Así es, y entonces evidentemente repercute en el cuerpo humano, en las células del ser humano y de cualquier ser vivo, de hecho. Así en es. Los animales, en las plantas, en la naturaleza, en el mundo y desde luego en el universo. Pues la creación misma es a través de esta vibración y de este sonido. Oye, Jaime, me gustaría que nos compartieras un poco qué es lo que experimentas tú, ahora sí que tú a nivel personal, de ti mismo, a través de la música. Bueno, son distintas etapas, ¿no? Ajá. Cuando yo me siento al piano para tocar, pues empieza el silencio primero, empieza la emoción de abordar lo que se va a tocar, lo que voy a tocar, y en ese sentido, pues sí es una comunicación directa con la divinidad, realmente. Es una búsqueda también, la música, una búsqueda interna y una búsqueda social, una búsqueda colectiva, como parte del mundo.
Entonces, en ese sentido, inclusive cuando uno canta o cuando toca o el piano para sí mismo, pues, la comunicación con Dios es grande. Y ahí suceden muchas cosas. Es un proceso creativo, es un proceso de comunicación también y de abrir sobre todo, que eso es lo importante, ¿no? Abrir el canal de comunicación. Y por otro lado, también cuando está uno bajo la dirección de algún grupo, pues como te decía al principio, hace un momento, te decía que uno es una cajita o de cristal en donde se ven todas las emociones de la persona, en este caso, pues del director. Quienes están enfrente te ven desde abajo hasta arriba, y eso pues puede ser bueno y puede ser malo también. Bueno, porque tu alma está completamente abierta. Es un canal en el cual pues hay que llegarle al alma de las personas para poder vibrar, como lo decíamos. Y malo, lo digo ahora sí que valga la expresión, porque de repente uno se emociona mucho. Así es, claro. Y entonces hay que controlarse. Hay que controlar las emociones, hay que tratar de, desde luego, siempre de ser la persona pues más dispuesta para escuchar los comentarios del grupo, porque también eso es importante, poder escuchar al grupo, aunque se dice que hay que ser muy, muy, muy estricto para dirigir un grupo artístico, ¿no? Desde luego que sí existe eso, pero el arte, en este caso, la música, pues es un lenguaje que tiene que ser dócil también al alma humana. Hay directores que sí son personas que muestran un carácter exacerbado, realmente, pero el resultado musical es interesante. Claro, por supuesto, o sea, tiene que ver aquí, yo creo, la connotación que la demos, pero si sí. Se da en la línea, a lo mejor este estricto lo cambiamos por firmeza, que es el nombre que lleva el amor, sí. ¿No? Para que las cosas suceden, pues sí. Entonces se crea algo maravilloso. Fíjate que en lo que nos compartes de tu experiencia, quiero hacer como una extrapolación, porque no es muy distinto a los que vivimos ajenos a la música, por decirlo de la manera que no nos dedicamos a ello. ¿Por qué? Porque en la vida requerimos ser creativos, sabernos comunicar, y déjate que con el otro, conmigo mismo, saber qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy sintiendo en esta parte que decías tú, en esta cajita de cristal, pero que yo misma me conozca y cómo me quiero relacionar con el otro, para entonces poder hacer esto que tú llamas esta conexión del alma, pues desde el amor. Amigos, de esto es de lo que vamos a estar hablando, cómo influye la música en nuestra vida. Estamos en Wellness, soy Azulaira, vamos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos. Hola, yo soy Cintia de Pando y estás escuchando Net Radio Online. Transmitiendo desde Vancouver, Canadá. ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pay de queso con elote, probablemente. ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? O una deliciosa y sana granola. En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas. Visítanos en nuestra página web healthystreetsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Ya regresamos a tu programa Wellness, bienestar para compartir lo mejor de la vida. Soy tu amiga Zulaira, estamos en netradioonline.com, que es la radio creada para ti. Amigos, estamos hablando de un tema súper importante y fundamental en la vida, que es el dinero y la espiritualidad. ¿A quién no nos cae bien primero sentir esta paz interior, esta plenitud, este gozo con billetes en la bolsa? ¿No, Jorge Luis? Así es, sí.
Pues bueno, realmente es un tema que para muchos, por ahí una persona dice, nos causa un calambre cerebral, ¿verdad? Cuando habla uno del dinero. ¡Uy, sí! Porque dice, lo primero que uno dice, no hay cancelar. ¡Ay, cancelar! Canceladísimo, no hay. Sí, pero realmente, y cuando hablamos de otros temas, pues por ejemplo, hasta hablamos, no sé, pues el aire hay mucho, ¿no? O sea, sí, respiramos, salimos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, aquí enfrente, ¿no? La pared de esta escuela, cuántos ladrillos, cuántas cosas hay, ¿sí? Pero cuando tocamos ese tema, ¿sí? Nos sacude, ¿no? Nos sacude, pero eso es en relación, pues, a lo que hemos vivido, cómo nos hemos conectado, cómo hemos estado vibrando con el dinero, ¿no? Y entonces, yo sí estoy muy de acuerdo en lo que comentabas tú, pues que va muy ligado también esta cuestión, esta parte de espiritualidad, ¿no? Espiritualidad, entendiéndose, yo lo entiendo de esta manera, ¿verdad? Porque una persona me decía, entonces, para ser espiritual, pues tengo que darme golpes de pecho, tengo que ir a la iglesia, No tiene que ver con el tema religioso. No tiene que ver exactamente con el tema religioso. Va más encaminado, yo lo veo así de esa manera, porque así lo he aprendido, pues esa conexión, ¿cómo estás contigo mismo? ¿Cómo estás contigo mismo, con tu ser? Sí, y de aquí parte mucho eso cuando tú estás, conectas ese consciente, ¿verdad? Mente consciente, mente subconsciente, ¿sí? Entonces empieza a haber una coherencia, ¿sí? Y entonces pues es cuando emana, y entonces es cuando tú puedes lograr obtener lo que decíamos hace un rato, eres como un imán y puedes atraerte, y en este caso pues el tema si es el dinero, pues atraerte esa parte del dinero, ¿no? Oye, ahorita lo dices muy rapidito, esto de ser un imán y me voy atrayendo como las cosas, pero a lo mejor a muchos, y a mí sí en su momento, sí me dio un calambre cerebral, pero el calambre me llegó hasta el suelo, hasta los pies, bajó a la tierra, regresó y subió al cielo y volvió a bajar y decir, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es que depende de mí? ¿Cómo es que yo soy, esta frase también como muy importante de Symposium, es yo soy principio y fin de todo lo que me pasa? O sea, ¿cómo es que así funciona la vida y el universo? Bueno, yo creo también aquí que dentro de todo, detrás de todo esto, pues hay cuestiones, por ejemplo, como programaciones. ¿Qué representa para mí? ¿Qué me dijeron acerca del dinero? ¿Sí? ¿Lo puedo atraer con facilidad o no? ¿Sí? En mi caso, déjenme platicarles, amigos, que en mi caso, pues nunca padecimos nosotros en nuestra infancia en esa cuestión del dinero. Sin embargo, pues tampoco vivimos en la opulencia. Mi padre, una persona muy trabajadora y que siempre procuró pues darnos lo mejor. Sí, nunca vimos carencias, pero tampoco pues teníamos acceso a lo mejor otras cosas, un viaje, ¿no? Yo ponía como ejemplo hace el curso pasado, yo les decía, ¿con cuántas cosas te quedaste a veces con ganas, ¿no? De hacer. Sí, yo recuerdo mucho que pues para cuando estábamos en la primaria, ¿no? Los famosos viajes, ¿no? Que se organizaban. Gracias. Sí, y de repente, pues, ¿quién va a Disneylandia, ¿no? Y pocos tenían acceso, ¿no? Pocos tenían acceso, y entre esos pocos, pues estábamos nosotros. ¿Sí? ¿Y con cuántas cosas te quedaste? Sin embargo, pues eso te va marcando, quieras o no, te va marcando, ¿no? Te insisto, nunca hubo de no hay en casa. Pero sí fue algo que a veces nosotros, o en mi caso, compras cosas que no son tuyas, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, mi padre nos platicó que en su infancia, pues él no vivió con su papá, ya un poco más grande supo quién era su papá, y un día fue a pedirle dinero para comprarse un pantalón y pues se lo negó. Entonces, ¡ay, qué fuerte! En ese momento, y nosotros, o yo fui como que más insistente cuando estábamos chicos, yo le pregunté, bueno, papá, ¿por qué nunca nos has platicado de tu papá? Y un buen día, comiendo, estábamos en la mesa, y nos empezó a platicar mi papá, de su papá, y en ese momento nos dice esta situación, ¿no? Donde, pues no hay para un pantalón, ¿no? Y además le dijo, y si quieres un pantalón, trabaja. Sí, entonces, pues imagínate a un niño pequeño que le digas eso. ¿Cuánto rechazo? Primero un abandono, ¿no? Porque al final el niño así lo vive, como un abandono, sí. Y un rechazo de no te quiero, no me importa, sí, ahora sí que hazlo con tú como puedas. Así es. Y además, pues lo que sintió mi papá también, todo eso, ¿no? De no hay.
¿no? De escasez, o sea, sí, claro. Sí, ya al último, o sea, comparto contigo eso, rechazo, y al último no hay. Sí, entonces, ¿qué grabó él? Entonces, él nos cuenta esta historia, y ahí me marcó mucho, fíjate. Me dolió mucho. Yo recuerdo que de niño fui muy ahorrativo. Yo llegué y estando así en la mesa fui por mi alcancía. Fui por mi alcancía, que era en una forma de un changuito, un coco que una de mis tías me trajo de Acapulco, y la tenía repleta. Entonces llego y le digo, ten papá, ¿sí? Yo llorando, le dije, ten papá. Pero ahorita me acuerdo, pues todavía me sí, llega esa sensación, ¿no? Y le di para que se comprara un pantalón. Y fíjate que mi papá, muy sabio, él dice, sí, toma el dinero, pero se queda con una parte y me da la otra parte a mí. Entonces, no, papá, por favor, llévatelo todo. Hoy que estoy inmerso en estos cursos y todo esto, hoy entiendo que mi papá fue un sabio al darme esa parte, ¿no? De dinero también, de decirme, como compartirlo también, ¿no? Como diciendo, tú me has compartido y también lo comparto contigo, ¿no? Y además, una enseñanza muy grande, porque él bien me pudo haber dicho, pues no, ¿verdad? Hoy yo entiendo que cuando te dan algo hay que aceptarlo. Hay que recibirlo. Esa parte del merecimiento, Jorge Luis, qué importante. Y entonces, pues él se sintió merecedor y lo tomó. Y tomó el dinero. Entonces me quedó muy, muy, muy grabado a mí, me quedó muy marcado, que en su momento pues no lo pude interpretar de esa manera, hoy lo veo de esa manera, y pues eso me marcó mucho para a mí, ¿no? He vivido etapas de en donde sí hubo abundancia, opulencia, pero también de escasez. Y a mí me daba vergüenza decirlo, ¿no? Me daba vergüenza. ¿Renegabas en esos momentos cuando había escasez? Sí, claro que sí. Sí, claro, porque eso sí nos pasa. O sea, a veces el aceptar la experiencia no es tan fácil, ¿no? De decir, ay, sí, tiene un propósito y para algo está pasando. O sea, como la mayoría lo negamos. Primero decimos, no, ¿por qué me pasa a mí? No le pasa al de al lado, que además ni es tan buena persona, ¿no? Y renegamos y nos sentimos mal, y entonces ahí como que vamos bajando un poco esta como vibración, lo que decías tú, para entonces, ¿cómo es que podemos seguir siendo este imán para atraer lo que merezco por derecho divino? Sin embargo, esto importante, este ejemplo que nos dabas de tu papá, que viene del subconsciente, y entonces, ¡plac!, es cuando surge. Así. Y se hace esa conexión y entonces vuelve a doler. Y ahí renegamos, y se hace este círculo vicioso que a veces para salir podemos estar atascados años. Sí, a eso, para allá voy, ¿verdad? Porque, bueno, pues, ya después cuando yo llego al curso, al simposio, pues empiezas a ver que pues el dinero no es malo, ¿no? Pero ¿qué grabé yo? Sí, o sea, porque directamente, pues mi papá, por eso comencé con eso, él nunca con nosotros, para con nosotros, no hubo escasez. Pero por eso decía, compramos a veces cosas, ¿no? Yo me metí tanto en la cabeza esa parte de mi papá, que no era ni mío, ¿sí? Pero me quedó tanto ahí que lo hice como un programa, ¿no? Entonces, para mí, cuando voy creciendo y cuando empiezo a ganar dinero, pues a veces hasta con temor, ¿no? Con temor porque decía, bueno, cancelado, no me vaya a ocurrir pues verme en una situación como la que vivió mi papá. Fíjate cómo traía yo metido eso en la cabeza, ¿no? Entonces, tuve que ir limpiando a través de un proceso, de un trabajo, de ese método que tenemos en el curso, en el método Higgins, y empecé a limpiar, pero todavía me quedaron resquicios, ¿no? Ahí quedó algo todavía ahí que se seguía moviendo, y como bien dices tú, somos principio y fin de lo que nos sucede. Entonces, para mí, volví como que a revivir esa situación, y cuando estaba yo en mis mejores momentos, tuve mucho miedo de estar recibiendo dinero, ¿no? Pues fíjate nada más. Fíjate, mucho miedo de que te esté yendo bien. De que me esté yendo bien. Imagínate, si no, luego, porque eso fue... Sí. Amigos, lo parece que es chiste, pero ¿cuántas veces nos pasa a todos los que estamos escuchando? Y hubo un momento que dije, a ver, no, pero fíjate cómo ese momento... Ese momento que fue de segundos fue muy importante, fue vital para volver a revivir y como que cerrar otra vez ese canal, ¿no? Claro, es este impacto fuerte al sentir, que yo siempre lo que digo es como un knockout así seco. Sí,
y se queda grabado, sí. Como que queda en automático grabado, y nos conectamos otra vez. Y luego, tú sí lo tienes consciente, ¿cómo es que lo viviste? Porque de niño, bueno, uno vive cualquier cantidad de experiencias y quedan guardadas, este es como un archivero, ¿no? Del subconsciente que va, y aparte se empolva y queda muy metidito y como que algo me lo recuerda y no, mejor se vuelve a guardar. ¿Cómo, qué nos puede ayudar y cómo fue que tú le hiciste para revivir y decir, esa es la raíz, ese es el asunto que me ha traído movido a través del tiempo? Pues eso que te comento, ¿no? Eso de parte de lo que sucedió con papá y algunas otras cuestiones pues que me fueron pasando también, ¿no? Pero como tú bien dices, hay que hacer una introspectiva para poder ver qué traigo adentro, ¿sí? El sentir no nos miente, ¿sí? El sentir no nos miente. Y yo la verdad es que, pues, de niño te digo, pues a lo mejor aspirabas a otras cosas, pero se te va quedando, ¿no? Se te va quedando ahí muy, muy marcado, muy grabado el no tener acceso a otras cosas, ¿sí? Entonces, cuando llego aquí a este método Higgins, empiezo a descubrir, pues, que en realidad, como les decía al principio, pues el dinero, dicen, pues no es malo, el dinero, ¿no? Entonces, lo que tienes que abrir, pues, es ese canal, ¿no? Primero limpiar. Hay que vaciar, claro. Sí. Si traemos problemas, si traemos, si estamos renegando incluso del dinero. Y algo más muy importante que también a mí me gusta mucho, cuando lo escuché por primera vez, dice, bueno, pues lo que tienes que hacer es nombrarlo, darle por su nombre, ¿sí? Porque muchas veces, ¿cómo le llamamos al dinero nosotros? ¿Sí? No le decimos al dinero el billete, el billullo, uh-huh. La pachocha, uh-huh. La marmaja. Y entonces, pues imagínate, si tú vas por la calle, ¿no? Y te gritan por tu apodo o no sé, pues creo que a veces no volteas, ¿no? Claro, o no nos gusta. No nos gusta. Claro, quieres que nos te reconozcan. Por tu nombre, ¿no? ¿Cómo somos? Entonces, pues yo creo que el dinero es de esa manera, ¿no? Y es importantísimo, pues darle esa connotación de lo que es, pues es dinero. Y no tenerle miedo, ¿no? A mí me pasó. Sí, me pasó y bueno, pues te digo, ahí fue cerrar un canal, ¿no? Pero pues de nueva cuenta, pues volver a trabajar sobre ese aspecto. Y hoy te puedo decir, pues que vamos limpiando. Y ahorita nos vas a decir la receta, el secreto, la técnica de cómo abrir este canal. Así es. ¿Para qué? Pues para que no tengamos más miedo y que entonces también poder entender y acomodar que el dinero es un medio, uh-huh. Es un instrumento, uh-huh. Y yo lo puedo utilizar para lo que lo elija. Así, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, amigos, pues estamos en Wellness. Vamos a una pequeña una pausa comercial y ya volvemos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. Bien, la hora de lunch. Y la pregunta de siempre, chicos, ¿a dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pecado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo, viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicalita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Amigos, ya regresamos a Wellness. Bienestar para tomar lo mejor de la vida. Estamos hablando hoy acerca de cómo influye la música en nuestra vida.
Ya saben que al final está el podcast del programa, entonces lo subimos a netradioonline.com y también en mis Facebook Azulaira, ahí lo van a poder encontrar. Bueno, pues Jaime Sánchez nos está platicando acerca de la buena música. Me imaginé casi de verdad como cuando estamos comiendo un manjar, algo que dices, ¡ah, qué rico, qué delicioso! Y en un manjar es algo que nosotros disfrutamos, ¿no? Puede ser una comida a lo mejor muy sencilla, pero en este disfrutar, porque también ya lo hacemos más como con nuestros sentidos, con nuestra atención, poniéndolo, ¿no? De verdad me encantó esta analogía que nos dijiste. La música es como la comida, no todo nos hace bien. ¡Híjole! Y sí tocaste una fibra muy sensible de mí, Jaime, porque la comida chatarra me rique, te encanta. Y entre más aceitito lleve, amigos, ya está, me está dando. Mejor regresemos a la música y cerremos este tema de qué nos hace bien, Jaime. Bueno, la música... Sí, la música para concierto, la música clásica, definitivamente es una música que te acerca pues a un ambiente de contemplación, de reflexión, de pensamiento. Los conciertos barrocos, por ejemplo, la música barroca, pues es una música que te eleva, que te activa mucho. La música de Bach, por ejemplo, de Johann Sebastian Bach, es una música... que cuando se escucha, pues te conecta también con la divinidad completamente. Y la música, la música para concierto en todas sus etapas de la historia han tenido una manifestación clara, ¿no? Desde luego reflejando la época, y por eso vive actualmente, por eso vive esa música, porque son obras de arte, son obras maestras que están inspiradas bajo la mirada de Dios, de manera que desde luego esa música pues siempre te va a poner en un nivel de comunicación, repito, un nivel de comunicación divino. Y escucharla pues evidentemente también tiene que ver mucho con tu entorno cultural, con tu educación, con la manera en la que los padres se acercan a los hijos para que tengan ese acercamiento, perdón, valga la redundancia, a las salas de conciertos y que vivan la música en carne propia, ¿no? Que eso es muy importante. Pero también la música tradicional del mundo posee su riqueza. La música, como te comentaba hace un momento, la música étnica, la música hindú, la música japonesa, pues también tienen su belleza completamente. La música folclórica te conecta con tu tierra, te conecta con tus raíces. Y entonces poder abrir ese oído para tener un espectro musical más grande, pues es muy bello y es muy importante vivirlo. Como bien dices, es como poder comer algo que nunca has probado, pero que sabes que es muy rico. Y conoces otra cultura, conoces otro ambiente. Darnos la oportunidad. Sí, claro. Darnos la oportunidad y disfrutarlo y ya de ahí decir, sí, si es algo que quiero poner en mi playlist o no. Claro, sí, pero sobre todo eso, que la música sí te estimula a comportarte de una forma. Tú ves un concierto de rock, por ejemplo, y ve cómo están todos. Sí, claro. O escuchas un concierto y demás. Y ahora sí que hay música para todo. Pero insisto que el fin de escuchar la música, pues sí es un fin que te tiene que conectar con la divinidad. Eso se vive de una manera muy bella. Además, los grandes compositores pues han escrito para diferentes ideologías religiosas, inclusive, ¿no? Entonces es una gama impresionante el lenguaje musical,
hay de todo, pero sí hay que tener el criterio o buscar tener el criterio para escuchar la música adecuada. Bueno, pero en este escuchar la música adecuada me quedó resonando esto que dijiste, en otras palabras, pero que la música, ahora sí que dependiendo lo que estemos escuchando, va a hacer que me comporte de tal o cual, sí, claro, manera. A lo mejor sí pusiste el ejemplo de un concierto de rock que me imaginé yo, ¡ah! Claro, ¿no? Sí. Así, a cuando escucho música clásica también, que bueno, ahí estoy más, claro, más mesurada, disfrutándolo más en mi interior. Pero fuera del contexto de estar vivencialmente ahí en el concierto de rock o de música clásica, lo que yo escuche en mi vehículo o en mi casa, internamente también hace que me esté comportando así, porque claro, todas mis células están resonando con alguien. Entonces, cuando viene el de al lado y yo ya estuve un buen rato en la música de rock, no, pues me lo voy a querer comer ahí, gritar, sí, porque estoy alterada en ese momento. Qué importante, fíjate, no lo había reflexionado como ahorita lo estás compartiendo. Pero todos esos momentos pasan, es decir, pasa tu estado, por ejemplo, si escuchaste una música que te hizo bailar y moverte y saltar y demás, pues va a pasar. Necesitas el equilibrio de escuchar una música que te aterrice. Así es. Sí. O una música que te haga meditar, que te haga vivir momentos, pues, dirigidos a Dios, insisto, porque la música es un lenguaje divino. De manera que, pues, no todo el tiempo vas a estar escuchando una música, o no se debe de estar haciendo eso. Pero desgraciadamente hay hábitos que sí te llevan a estar escuchando siempre, siempre, siempre la misma música. Entonces, lo importante es ahora sí que encontrar el momento adecuado para escuchar la música adecuada, inclusive el silencio también, que es muy importante. Súper importante, y casi no lo tenemos, ¿no? Cuando yo viajo, o muchos viajamos en el transporte público, pues tienes que estar escuchando la música que pone el chofer, que pone, claro, el chofer. Y entonces no puedes tapar tus oídos. Y en ese sentido, ahí está la condición de que uno está expuesto a escuchar una música que al fin y al cabo no te alimenta, o no te hace concentrarte, o no te hace relajarte, ¿no? Ahora sí que no te da los nutrientes que, sí, tu cuerpo necesita, yo interiormente, espiritualmente, mentalmente. Sí, sí, así es. En el caso del ejemplo del transporte público, yo he visto personas que se suben muy estresadas, y la música que está en el ambiente es muy estresante y tiene que escucharla, tiene que vivirla. Ahora, ese es un ejemplo. Las fiestas públicas o el ambiente que pone el vecino de repente también, que es una música que tienes que escucharla. Entonces, tiene que ver la cultura, tiene que ver el ambiente, la educación de un pueblo, inclusive. Claro. Es toda una educación del pueblo. Bueno, no reeducaremos a toda la nación, sin embargo, nosotros sí podemos tomar nuevas pautas para observarnos y ver, exacto, qué beneficios nos van aportando. A ver, pongamos unos ejemplos. Imaginemos un adulto, una amiga, un amigo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ni modo que diga. Imagínate a mí en la mañana saliendo toda rápida, estresada, con mucha presión, sí, y muchas cosas por hacer. Y que además se ha encendido la televisión o se ha encendido las noticias. Las noticias, ¿no? Okay. Como que llega a pasar eso. Más ruido al sistema le ponemos. Más ruido, okay, al sistema. Ahí, sí, ¿cómo podríamos cortar con esta inercia que, exacto, en lugar de liberarnos y relajarnos, nos mete en este mute, en este estado de tensión? ¿Qué podemos hacer? Pues lo maravilloso sería primero el silencio. Primero el silencio y entonces, que además es difícil guardar silencio. No sabemos guardar silencio, no sabemos en este tiempo tan importante el valor del silencio. Entonces, cuando viene el silencio, te van a hacer el sonido. Y ese sonido generalmente es el que es tuyo. Desde luego, pues sí, lo más recomendable es poner una música
que te vaya preparando a tus siguientes actividades. Fíjate que la música barroca, como lo comentaba, es muy buena, es muy bella además, y te estimula el cerebro, te estimula tu imaginación, tu creatividad. Ahora, me refiero a los movimientos que se les llaman alegre o alegro. Ajá. Esos movimientos son los que te activan en la mañana. Gracias. Y esa música, pues, te hace sentir muy bien en las mañanas. Ahora, rindes más. Cuando tú escuchas música, ahora sí que la llamada música clásica, rindes más porque estás concentrado y eso centra tu ser. Ese es eso sería ideal. Pues un alegro es lo que va a ayudarme a que me concentre, sí, y a que rinda más. O sea, que me enfoque, sí, porque sí, voy a estar, sí, más, sí, que activo, pero enfocado, encauzado, sí, a un algo. Y bueno, hay quien también, desde luego, quien le gusta meditar, quien tiene esa vida de contemplación, pues la música contemplativa, ¿no? En la misma música clásica hay, por ejemplo, Debussy, músico francés, pues tiene una música bellísima, impresionista, que te relaja completamente y te mete en la naturaleza, ¿no? Esa música ayuda mucho para que comiences bien tu día. Hay quien pone, pues, la música de su preferencia, pues, música pop y demás, porque, pues, eso les trae momentos de recuerdos y de situaciones y de sensaciones que a veces no se quieren ligar, o no se quieren desligar, perdón, de ese momento, que es algo también maravilloso que tiene la música, siempre te recuerda algo, a un momento determinado. Entonces, yo creo que esa es una buena manera de empezar el día con música contemplativa y con música que te haga sentirte dinámico, pero pensando, pues, en esa manifestación clásica, de música clásica. Ok. Que es muy, bueno, amigas, amigos, vamos tomando nota de todas estas aportaciones que nos hace Jaime y probarlas. Yo siempre digo, no nos queda nada, pruébenlo, a ver qué ocurre, y entonces a lo mejor nos podemos sorprender. Bueno, el tiempo se nos va de voladísima, vamos a ir a un pequeño corte comercial, estamos en Wellness, ya volvemos. Escúchanos, somos Net Radio, viviendo contigo, en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú, la magia, Net Radio. ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más, sistemas de tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado, recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Jimmy Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970. 604-317-4970. Monet. Entérate de lo que pasa en el mundo deportivo por Net Deportes, en Net Radio, domingo a las 6 de la tarde. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Ya regresamos a tu programa Wellness, bienestar para compartir lo mejor de la vida. Amigos, estamos hablando acerca de cómo influye la música en nuestra vida, qué importante es
el tomar lo bueno de la vida, así como la alimentación, pero lo bueno no nada más es lo que nos gusta, sino lo que nos nutre. Y en el caso de la música, lo que hace es nutrirnos el alma para poder hacer una conexión divina con nosotros mismos y después también pues podernos relacionar con los demás. Jaime amablemente nos estaba compartiendo acerca de algunas opciones que podemos tomar para escuchar en la música, sobre todo cuando traemos ritmos rápidos, acelerados, de mucha presión de trabajo, de mucho estrés, de muchas cosas por hacer que nunca logramos tener un silencio interior, porque es más, hasta el aire se me acabó de decir tantas cosas que hay que hacer. ¿Sabes qué pasa también? Que hay cuando las personas están estresadas, les gusta bailar. Sí. ¿Bien? O les gusta mover el cuerpo. Así es. Entonces, pues la música que tiene ritmo, esa música que te hace bailar, que te hace gozar, que te hace reír, inclusive conocer personas y demás, pues eso es muy bueno también. La música cubana, bueno, la música de Centroamérica, pues esa música te hace bailar, invariablemente. Y pues eso también ayuda a que te sientas más relajado, ¿no? Más relajada. Insisto que hablar de la música pues es hablar del entorno cultural, lo repito nuevamente, y de eso va a depender también tu manera de poder desahogar tu situación emocional. ¿Es una manera de canalizarlo? Sí, desde luego, porque la música es energía y por ende te ayuda a canalizar todo tu ser. El tema es que cuando nos conectamos, por ejemplo, en esas canciones de casi córtate las venas con una lechuga si la tienes a la mano, y nos mantenemos mucho tiempo en ello, porque esto va bajando, ¿no? El nivel de vibración que tenemos y nos conecta más con este tipo de emociones, pero que nos recuerdan el sufrimiento que tenemos. Entonces ahí hay que darle la vuelta también, sí. Jaime, o sea, decir, bueno, está bien, ya sí. Escuché una melodía, ya estuvo, ahora hay que darle la vuelta. Claro. Para poderme inspirar. Este inspirar es estar in spirit, que es en espíritu y es en este espíritu divino que todo el tiempo nos has estado haciendo referencia. Sí, la repetición, es algo peligroso. Precisamente porque sucede que en la música popular se repite y se repite y se repite la música y en la radio, en los medios, siempre te están recordando precisamente esos momentos en los que tienes que cortarte las venas con lechuga, ¿no? Pero no es el caso, por así supuesto, es. No tiene nada que ver. El lenguaje musical estrictamente... en el sentido humano, en el sentido positivo, pues siempre te va a llevar a trascender cosas, vivencias inclusive. Claro. Entonces, a medida que más escuches una música que te está recordando una situación, pues evidentemente no te va a dejar salir de sí, eso. Sí, así es. Y ese es el poder de la música precisamente. Es un lenguaje muy poderoso. De manera que estimular lo que en esencia uno es, porque nacemos buenos en el mundo, nacemos bien. Ya las actividades o las cosas que suceden a lo largo de la vida se empiezan a condicionar. Y el estímulo artístico, el estímulo científico inclusive, está manifestado ahí. En el desarrollo, es decir, son elementos que en el ser humano están presentes, pero que muchas veces no los identificamos, ¿no? De manera que podemos reflejar nuestro intelecto, nuestra alma, pues en el arte, en la música y repito, en la ciencia, porque el arte, la música es una ciencia también, se convierte en una ciencia. Es una ciencia matemática, una ciencia física, y ahora lo hemos visto también con los avances tecnológicos, con toda la música que se hace con aparatos electrónicos y demás, y que siempre está presente, pues, de manera que
La música es la memoria del alma del ser humano, completamente. Qué bonito esto que nos compartes, es la memoria del alma del ser humano. Oye, porque luego queremos hacer cambios o que la vida nos salga distinta, pero exacto, estamos atorados como en lo mismo, y de lo que se trata es de ir evolucionando, o sea, evolucionando más hacia el amor, y con esto pues son como estas frecuencias que nos conectan más con la paz, con la armonía, con la tranquilidad, con la creatividad, con el disfrutar, con el estar en entusiasta, pero con estar en el presente, Jaime. Aquí y ahora, nuestros modelos a veces familiares, para quienes tenemos hijos chiquitos, de pronto es, córrale, apúrate, para que vayas a mi ritmo de adulto. Cuando sí. Están adolescentes, a veces hacen caso o no, pero ya agarraron también este ritmo rápido, sobre todo los que estamos acá en Occidente, de este lado del mundo, pues como que queremos ganarle tiempo al tiempo. ¿Qué podemos hacer? Porque ya casi nos vamos a tener que ir a nivel familiar, algo que nos pueda ayudar a todos, ¿no? Ahora sí que quiero que el remedio y el trapito, por favor, o sea, ¿para qué? Para que en este entorno de padres, madres, hijos, bueno, podamos tener esta conexión tan importante y tan profunda del alma, donde sepamos que estemos en lo que estemos, estamos bien. Es lo mejor que puede estar ocurriendo, y sé que a través de la música nos podemos ir sintiendo y percibiendo estos momentos hasta hacerlos parte de nosotros cotidianamente. Bueno, es muy de mucha responsabilidad tu pregunta, pues. Bueno, son opciones, ¿no? Sí, cada quien la podrá vivir. Lo cierto es que pero lo entiendo perfectamente, entiendo muy bien tu pregunta. Pero abarca mucho porque no nada más depende de la música, desde luego, o de la manifestación artística. Yo lo que podría aconsejar o podría aportar es que partamos del silencio. Que partamos del silencio y de observar qué es lo que sucede en nuestro entorno familiar. Y tener entonces también la capacidad de abrir tu visión al entorno social, como una célula, ¿no? De manera que con ese silencio puedas estar escuchando a cada uno de tus hijos, amigos, familiares, que al fin y al cabo necesitan expresar algo. Y hay quien lo puede expresar por medio de la literatura o por medio de la pintura, y en este caso con la música. Es muy importante que si un hijo o alguien muy cercano a ti tiene el deseo de estudiar música o de expresarse, siempre motivarlo, ayudarlo. Si hay posibilidad de darle las herramientas. Ahorita hay muchos programas sociales que estimulan pues a los niños que tienen bajos recursos para que puedan tocar un instrumento. Entonces eso es muy lindo, es muy bello, y eso pues evidentemente los aleja de situaciones que pueden ser sensibles o peligrosas, ¿no? para su vida. Una vez que uno encuentra ese silencio y que entonces lo comparte con la comunidad y con los hijos, pues ahí comienza un ensamble de espíritu. Okay. Entre la familia e insisto, como comunidad, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, con mis hijas, pues solitas ellas empiezan a sacar el ritmo o el movimiento del cuerpo. Entonces todas esas reacciones hay que estimularlas para que la persona, el niño o quien sea, pues tenga la libertad de poder expresarse, y ese es el objetivo de la música, expresar. Oye, está maravilloso este tema. Fíjate que de respuesta no se me ocurrió que me ibas a dar lo más evidente, el silencio, porque del silencio es como partimos a crear,
claro, a generar, pero desde esta este silencio, desde esta observación, de verdad que... Y es como la respiración también. Así es. Respirar con calma y pues en silencio, que de ahí parte la música también. Amigos, pues entonces creo que tenemos muchas aportaciones. ¿Para qué? Pues para seguir haciendo. Una de ellas es estar en silencio, el observarnos y el respirar, porque de verdad en diferentes programas yo ya los he dicho, suena a chiste, pero respiremos, observémonos, ¿no? Y ahí es cuando vamos a empezar a sentir esta libertad para poderme... para saber cómo comunicarme lo que en verdad te quiero decir de alma a alma, ¿no, Jaime? Como hoy lo que te quiero decir es un placer, de verdad, enorme de que estés aquí, de veras, gracias. Jaime trae una agenda también muy complicada, muy ocupada, pero mira, le hicimos aquí, le hablamos, por favor, por favor, por favor, ándale, y aquí has estado, de veras, muchas, muchas gracias. Este tema es súper amplio, podríamos... Sí. Hablar de él, varios programas, ojalá en un futuro podamos vernos nuevamente, me encantaría que compartir con toda nuestra audiencia de Wellness. Muchas, muchas gracias, Jaime, por hoy tu intervención. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Alguna frase final que quieras dejarnos latente? Pues me recuerda una cita de Juan Rulfo en su novela de Pedro Páramo, cuando comenta en un pasaje que dice... ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Eso que se escucha. El silencio. Pues hagamos ese silencio, despidiéndonos. Y pues nuevamente, bueno, muchas gracias. Sí, porque de ahí parte mucho, ¿no? El silencio. Y bueno, te agradezco mucho tu atención, tu invitación. Y humildemente, pues yo vengo aquí a platicar de mi experiencia musical y desde luego es un tema muy grande, un tema grandísimo esto de la música y sobre todo lo que repercute en la sociedad y en el ser humano, ¿no? Pero principalmente también en la sociedad, porque la música mueve conciencias y también hay que ver cómo se utiliza la música en nuestra sociedad. Entonces, pues, que venga la buena música, que venga el bien para todos y pues muchas gracias a Zuleika. Muchas gracias a ti. Así es, pues así nos despedimos, amigos. Que venga la buena música para que entonces venga la buena vida y que siga resonando en el universo, que se note nuestra presencia aquí de nuestra mejor versión. Amigos, pues nos tenemos que despedir. Le doy las gracias a nuestro productor Checo Negrete por la producción de este programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Soy tu amiga Zulaira y te deseo un armonioso fin de semana. Recuerda, transforma tu vida, vuelve a tu esencia. Hasta pronto. Recuerda, tú y yo tenemos una cita para compartir experiencias que nos ayudan a vivir con mayor armonía. Todos los sábados, 9 a.m. en tu programa Wellness, aquí en Net Radio, la radio creada para ti.